Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio Piña y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Devil May Cry 4. Así que hola chicos, vamos a comenzar esta partida chicos. Si mi memoria no me falla, que jugué el capítulo anterior, teníamos que jugar la misión 8. Claro. Parece que era acá chicos, claro, era acá. ¡Oh, el tiro bacán! Misión 8, acto de fe. Sigue la luz para escapar del bosque. Ya, está bien. Quiero primero potencializar mis armas, chicos, antes de seguir. Ahora que puedo, tengo para el Snatch 3. No, porque yo ocupo prácticamente muy poco el Devil Trigger, así que voy a cambiar por esta. Las habilidades 3000 y 3000 y 3000. Ah, ya tendría que juntar como 7000, una cosa así. Ya vamos a tratar. Aquí le hablo, no es necesario. Ya, chicos, objetos. A ver, tengo 23.820 de gemas, chicos. Así que, además, yo podría comprarme acá una. No, muy cara. Ya tengo una de esas. Aguamita, si tengo gema azul, podría comprarme otra. Gema púrpura, tengo 4 ya. Sí, ¿por qué no? Me alcanza el dinero. Ya, perfecto. Vale, muy caro, 15.000. Ya no me alcanza para comprar nada prácticamente. 2008, 1500. Nos vamos a dejarlo tal como está. Ya, voy a comprar otra de estas. Y prosigamos chicos, continuemos. Ya, vamos. Por acá no hay más fruta para poder romper o algo. A ver. Acá hay. Ya, perfecto. ¡Oh! Una gema, una gema. Mejor dicho, un fragmento. Bien. Nos faltaría un solo fragmento más, chicos, y estaríamos ready. Ya, perfecto. Toma. Perfecto, chicos, sigamos. Bien, vamos bien, vamos bien. Hablando en serio, vamos súper bien. Perfecto. Ah, ya el árbol, aquí hay un árbol, a ver. Así que eso no nos permitirá andar ahora, ¿eh? Eso quiero saber, chicos, más que nada. Ah, ya, acá. Miren ustedes, qué bacán. De verdad, qué bacán. Mira, por acá. Por acá, a ver, claro. A ver, quiero ver lo que hay detrás de esta puerta, chicos, si no les molesta, a ver. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, sí. ¿A qué sonaba esto? A ver. Voy a destruir esta fruta, chicos, que es lo que me importa más que nada. Que fome que ya no tengamos suficientes almas, ¿ah? 3.000 valía, tenía 4.000, podría haberla gastado para el doble salto, pero decidí gastarlo en otra cosa, chicos, mejor, ¿saben? Sí, mejor. Ya, más gemas. Allá parece que no había fruta, ya, está bien. Ya, más gemitas. Perfecto. Cuidado. Vamos a recargar al tiro el este, porque aquí yo me acuerdo que aparecían nuevos enemigos, una cosa así. Lo que yo me acuerdo, chicos, la verdad no lo sé. Al parecer, claro, más lagartos, chicos, pero esta vez no son de hielo. Estos son de, podríamos decir, de bosque, claro, de selva. Ya, chicos, vamos. Ya,
Toma, 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 toma. Vamos, 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 vamos. Cuidado, 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 cuidado. Toma. 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 Toma, 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 toma. Ajá, qué bacán, chicos. Igual estaba difícil, había ciertas partes que estaban complicadas, ¿saben? Sí. Ya destruyó esas gemas. Esas gemas también, estas también. Yo me acuerdo que habían gemas acá abajo, ¿no? No. No, 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 no había ninguna gema. Yo estoy re bien, chicos. Estoy re bien. Acá sí, acá hay gemas. Ya, perfecto. Ya, no hay gemas ahí. Acá hay gemas. Ya. Ahí también hay gemas. Perfecto. No, yo creo que ya no hay más. Ok, sigamos. Voy a tratar, chicos, la verdad, de tirar este asunto para allá por si me cierran el camino, para poder tenerla. Claro. Ahí está. Ya, perfecto. Ya. Voy a tratar de devolverme un poco, chicos, para poder obtener más gemas. Vuelvo al tiro. Ya que estamos acá mismo, aprovechamos el viaje, la hacemos corta. ¡Ah, chicos! Voy a tener que interrumpirlos un poco, ¿va? Vuelvo al tiro, vuelvo al tiro. Bien, chicos, volví, estaban llamando ahí a mi abuelita, entonces tuve que pausar un poco el video. Espero que no le hayan molestado. Lo siento mucho, pero tengo que pausarlo. Ya. Aquí había más fruta, ¿verdad? Sí, acá hay más fruta. No son frutas, ¿saben, chicos? Yo les llamaría raíces, claro. Estas raíces. Ya. Ya. Perfecto, más fruta, mejor dicho, más raíces, claro. Están soltando toda la pulpa ahí. Ya, chicos, me voy a devolver, parece que ya ha sido todo. Así que ahora nos vamos a dirigir a qué otra parte más, chicos, nos tenemos que dirigir. Buena pregunta esa, no creo que tengamos que devolvernos. Lo dudo, ¿saben? Sí. Dudo que tengamos que devolvernos, yo creo que hay que seguir hacia adelante. Ah, claro, 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 por acá, si me no me falla, había otra. No, no fruta, sino que otro árbol, chicos, ¿saben? Sí. Había otro árbol, así que yo creo que ahí hay que ir, ¿saben? Sí. Puede ser que esta misión, chicos, sea más corta, ¿eh? Hablando en serio. Sea mucho más corta que las demás. Según lo que yo me acuerdo, parece que esta es más corta, claro. La verdad no lo sé, chicos. No sé si esta va a ser corta o va a ser más larga. Parece que la fruta sefirótica está reaccionando a este extraño árbol. Ya, está bien. Vamos a recargar un poco lo que sería la pistola. Perfecto. Bien. Genero. Toma, 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 toma.
Toma. Uf. Toma, 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 toma. Toma. Bien, la agarré, la agarré. Bien, vamos, vamos, Nero. Toma. Bien, Edito. Bien. Esto, la verdad yo decía, no. Aquí va a costar mucho porque aparecieron esos lagartos. Pero no, chicos. Lo hicimos bien. Por tus propias fuerzas a nosotras nunca podrás derrotar. En posesión de otros está el poder que te pueda ayudar. Ay, Dios santo, chicos, de nuevo esta estatua. Sería bacán que uno pudiera tener un poder especial para destruirla, ¿saben? Pero no es así. La verdad que no, chicos. Ya, perfecto. Arriba no había nada, ¿verdad? Y ahí tampoco, no, no había nada, ya. Vamos a seguir entonces. Claro que había otras raíces, excelente, bien, bien, bien. La verdad yo no me acordaba de esto, chicos. Por eso decía, ¿por qué me estoy devolviendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro. Ahora ya sé que no era así, pues chicos. Aquí yo me voy a perder, chicos. No me acuerdo mucho, a ver. Este es un gentil bosque, pero aquellos que mal lo traten caerán en las tinieblas. Aquellos que no deseen las tinieblas deben buscar la luz. Si no, todos los esfuerzos serán en vano. A ver, voy a probar por acá, chicos, que de verdad esto yo no me acuerdo mucho. ¿Será por acá? A ver. Hay que probar porque, como dije, no lo sé. Ay, me está deseando. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Bien, la agarré. Toma, toma, toma. Toma. No, Malulos. Cuidado, saltadero. Malulos. Toma. Toma. Ya, perfecto, chicos. Parece que sí lo hicimos. Sí. Ya, perfecto. Voy a destruir estas cosillas por acá. Ya. Ya sabemos que por ahí no es. Y por acá tampoco. Ya, por allá no es. Y por acá, ¿será por acá? A ver. La verdad no lo sé, chicos. Ay, tampoco. Ya, tampoco es. Toma. Toma. Ya, perfecto. Fue más fácil acá. Yo pensaba que no lo iba a lograr, chicos, ¿saben? Claro. De verdad que no. Ya, chicos, entonces, si no es ni a la izquierda ni a la derecha, debe ser hacia adelante. La única explicación lógica, chicos. Claro. A ver, hay otra inscripción acá, chicos.
Ah, lo mismo, chicos, es la misma inscripción. Es la misma, es la misma, es la misma. A ver. A ver, momento, momento. ¿Voy bien o voy mal? A ver, a ver, a ver. Yo vengo de allá, ¿verdad? A ver. Yo vengo de acá, ¿verdad? Ah, me devolví, chicos. Me devolví, que soy pajarón. No. No. Yo soy pajarón, me devolví, chicos. Toma, 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 toma. Ya, perfecto, a ver. A ver, nosotros seguimos derecho, ya está bien. Ni a la derecha ni a la izquierda, según viendo el mapa, claro. Entonces tenemos que seguir derecho, chicos, si no... A ver, ya destruí esa fruta, debe ser por acá, chicos. Esperando lo que sea por acá, a ver. Esperemos que sea por acá. Parece, claro. A ver, ya, entonces ya sabemos que por acá ya fuimos. Entonces debe ser por acá, yo creo, ¿no? A ver. Si no es por aquí, entonces es para el otro lado, chicos, claro. Hay que ir probando un poco, porque la verdad no lo sé. De verdad que no. Toma. Toma. Ya, por lo menos esto es más fácil de destruir, chicos, claro. Toma. Toma. Ya, perfecto. Ya, entonces, si no es para la izquierda, tiene que ser para la derecha, claro. O sea, que para acá. Claro. No, pues, no, 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 a ver, a ver. Parece que voy a tener que hacerlo todo de nuevo, chicos. Parece que se reinició. A ver, es que si voy de nuevo voy a tener que hacer de nuevo la misma cosa. A ver, ¿y por acá? ¿Será por acá? No, no es por acá al parecer. No, parece que se reinició la zona, chicos. Ay, Dios santo, entonces por acá. Ya. Entonces, es por acá. Claro. Vamos a seguir derecho. Entonces, ya probamos por ahí. Entonces tiene que ser por acá. Según lo que yo creo, la verdad, no lo sé, chicos. Claro, y ahora para la... ¿Por acá o no? A ver. ¿Será por acá? ¡Chicos! ¡Bien! Correcto, era así, Dios santo, no me acordaba. Estaba súper perdido ahí. Ya, perfecto. Vamos a seguir. Estaba en lo correcto, estaba en lo correcto, estaba en lo correcto. Bien, 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 bien. Cuidado. No. Pero ¿cómo es posible eso? Toma. No. Toma. Toma. Cuidado, cuidado ahí. Cuidado. Ahí. Toma, 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 toma. Toma. Ya, perfecto. Chicos, denme un momento de nuevo, que están llamando de nuevo, por favor. Vuelvo, vuelvo al tiro. Ya, chicos, volví nuevamente, que estaban llamando ahí. Y no era nadie.
No era nadie. Qué latoso, ¿saben cuando pasa eso? A ver, no necesito ver qué es habilidades porque no tengo tantas armas orgullosas ahora como para poder comprar. Así que nos vamos directamente hacia el cuartel general de los malosos, chicos. Claro, del viejo. Vamos al cuartel general del viejo, claro. Capítulo cortito, ¿eh? Tengo que decirlo. Yo pensaba que iba a ser más largo, ¿saben? Sí. El capítulo anterior era más largo, pero acá no pasó eso. Este parece que va a ser más cortito, chicos. Esperando, claro, que... Yo dije, iba a decir el boss, parece que vamos a enfrentarnos a un boss. Lo que pasa es que yo no me acuerdo con mucha certeza, ¿saben? De verdad que no. Voy a acomodarme un poquito, chicos, que estoy un poquito medio incómodo. Perfecto. That's a luck you shoot your enemy. Okay. Well then let me ask you this. What exactly is the order after? And who the hell is Dante? You do not demand answers from me. Uy, el brazo demoníaco del héroe y le sacó el trasero. You possess the power of a demon. Back down. I don't want to hurt you. I won't do that to Kyrie. Hurt me. You don't get it, do you? Uy. I have been chosen to take the next step in evolution. To become something far more than just human. I am an angel. Wrong, Credo. You become a demon. As captain of the Holy Knights, you can rest. Ay, esto va a costar, chicos, esto va a costar. Cuidado. Ay, no. Oh, logré bien. Logré. Bien. Toma. Ay, no alcancé, chicos, no. Agárralo. Bien. Toma. De nuevo. Bien. Bien, chicos. Bastiamos el River Trigger para hacer el ataque especial. Toma. Toma. Bien, chicos. Bien, vamos bien. Cuidado. Uy, chicos, eso fue pura suerte. Cuidado. Uy. Bien. Corre. Toma. ¡Oh! Bien, chicos, bien. Increíble, perfecto, chicos, bien. Bien. Perfecto, chicos. Ahí, chicos, capturamos la habilidad de que nos va a permitir protegernos de los enemigos ocupando otros. Entonces ahí yo puedo ir a la misión 5 y utilizar esta habilidad para poder ganar puntos de estilo protegiéndome. Entonces ahí se me va a hacer más fácil y voy a poder obtener otras gemas. Así que yo creo que me voy a devolver un poco
Claro, de forma más independiente voy a tratar de hacer las misiones que dejé atrás, ¿vale? Sí. Pero ahí voy a tratar, chicos, yo creo que más adelante. No, wait. This isn't what you think. Why? Why did you do this? ¡Ay, no! ¡Mía! Apareció ese weón que me cae como el hoyo, chicos. Lo siento por la expresión, sin, para que no les moleste. Me cae como el hoyo. ¿Qué? Esto yo no me acordaba, chicos. De verdad que no. Uy. Hay que decirlo, a Nero le pateó el trasero, no sé, a nosotros. Le pateamos el culo. Yo pensaba que me iba a costar, chicos, pero no. Escudo protector, escudo que perteneció a Credo. Quienes lo recojan dispondrán de una nueva fuente de poder. Sujeción, sujeción, tras un booster continúa pulsando B. Si acercas a los enemigos capturados podrás usarlos como escudo frente a los ataques de otros. Los que no puedes hacer un snatch no servirá de, no servirán de escudo. Ah, claro, esto, chicos. Ya, perfecto, ya entendí, ya entendí. Ya me percaté, excelente. Chicos, perfecto, ahí terminamos la misión número 8. Bien, uy. Ya. Ah, ya, ya sé, está un poco más diferente. Tuve, ya. Ah, bueno, no importa. Bien, 3351, así que ahora podré comprarme el doble salto, claro, pudiendo. Ya, chicos, vamos a dejar hasta acá este episodio de Devil May Cry 4. Espero que les haya gustado esta misión número 8. Y por supuesto, nos vamos a estar viendo en la novena misión. Así que por favor, suscríbanse, denle un gusto en YouTube. Y eso ha sido todo, chicos, así que... ¡Adiós!